¡Hola, gran familia de YouTube! ¿Cómo estáis? Bueno, ¿qué receta traemos hoy? Estamos en plena naturaleza. Cantabria infinita. ¡Infinitísima! Cantabria es verde, no es verde. Verdísimo. Tiene todos los verdes. Os voy a preparar una receta que no tiene nada que ver con Cantabria. México. Vamos a hacer unos tacos mexicanos, güey, no manches. Y voy a hacer mi versión. Pues vamos a recordar México y estos son los ingredientes. Unas tortillas mexicanas. 2 zanahorias, 2 cebollas. Una bolsa de Doritos. Queso mozzarella. Puede ser cualquier otro queso que se derrita bien. Carne picada. Varias especies, entre ellas tengo ajo, pimienta, orégano y México, chile, el que quiera, opcional. Varias lechugas. Salsa, barbacoa o tomate ketchup, lo que queráis. Sal, que nos hará falta. Y un poco de verde que cogeré por aquí, por el prado. Por aquí, por el jardín mío que tengo. Perejil y cebollino. Pues vamos con la receta. Lo primero que vamos a hacer, vamos a liarnos a palos con la bolsa de Doritos. Esto ya lo ponemos en un plato. Ahora en un plato echamos nuestra salsa favorita. En este caso voy a echar, ketchup. Bien de ketchup. Cogemos una rejilla, la misma rejilla del horno, y le ponemos un tope. Y ahora mojamos la tortilla en el ketchup y lo pasamos por los Doritos. Y le ponemos aquí para que se quede abierto. Le ponemos en la rejilla. Y ahora vamos al horno con ello. A 160 grados durante 6 minutos más o menos. Que se queden un poco secos, que se queden pinaditos. Pues voy al horno con ellos. Ese sí, ese le tengo en casa. Ahora tenemos picada la zanahoria. La salteamos. Aquí tenemos ya la cebolla picada en juliana. La echamos a la zanahoria. Qué bien, estoy grabando hoy en la calle, pero... Ya, empiezo a sudar, me da el sol. Vamos. Bueno, ya voy a aprovechar, mirar los conejitos. Que me ha traído aquí, no sé quién ha sido, si ha sido Andrea o Elena. Que los conejitos, luego vendrá el perro y saldrán corriendo. Que aprovecho ya para deciros que os suscribáis, deis la campanita, comentéis y me pidáis vídeos, me pidáis recetas. ¿Qué receta más sencilla esta? Vamos a echar la carne. No pochéis mucho la verdura. No pochéis mucho la cebolla y la zanahoria. Echamos la carne, medio kilo de carne. Echamos orégano, que se lo lleva el viento. Echamos ajo en polvo, lo podéis echar picadito, pero en este caso le viene genial así. Un poco de pimienta blanca. Y vamos a picar unos aros de guindilla. De cayena, eso sí, no echéis mucho, ¿eh? Cuando piquéis cayena, tened en cuenta que en los dedos se queda todo el picor también. Os rascáis el ojo o la nariz o algo y... ¡Madre mía! Bueno, mirad cómo han salido del horno. Bueno, están espectacular de bonitas. Pues vamos con el montaje de los tacos. Le echamos lechuga. Le echamos la carne. En abundancia. Le echamos bien de queso. Vamos a dejar uno sin ello. Encima del queso echamos salsa mayonesa. Ahora tenemos que derretir el queso. Tenemos varias formas. Al horno, un rato, pero puede ser que se nos queme la tortilla. O puede ser con un soplete. Con un secador de pelo, no probéis, que lo vuela todo. Pues bueno, ya le tenemos terminado. Es momento de que os suscribáis, que me haréis muy feliz, y activéis la campanita, y comentéis, y mirad qué tacos. ¡Qué taco mexicano, güey, no manches! ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! Pues, le presentamos, y como me ha sobrado un poco de Dorito, le ponemos un poco de Dorito. En mi huerta, por ahí tengo, a ver qué tengo por ahí, qué tengo, perejil. He cogido de la huerta un poco de cebollino, y una ramita de hinojo que me gusta solo. Ahí está. Bueno, tengo perejil, tengo de todo, ¿eh? Pero ahí queda. Pues, ¿dispuestos a comer? Pues ya solo falta probarlo. Vamos a quitar los adornos, que con los adornos no se come. Y a mordiscos. Pues yo soy la sobrina del chili. Todas las recetas buenas las pruebo yo. Andreita, cómete el pollo. A ver, ¿qué tal? Tal ¿no? No, te limpie. Se limpia, amor. Pero bueno... ¡Hombre, límpiate con la servilleta! Uy, lo estamos arreglando. Límpiate con la servilleta, hombre, así. A ver. ¿Dónde vas? A comer otro duro. Pero sin que me vean. Nos vamos, ¿no? Espera, no, muerde ahí. ¡Ahora! ¡Copi! Ah, este no lo habéis visto. El perro también lo come, ven. ¡Ven, Copi! ¡Mira, Copito! ¡Copi, mira! No, pero dame un beso. Ve el pobre, ya está viejito. Ahora,
Bueno, ¿cómo está esto? Muy rico. ¿De un 1 a 10? Un 11 y medio. No, eso no vale. No. Un 10. Un 9, 9, 9 y medio, igual sí. Seguimos comiendo o nos vamos, ¿no? Vámonos. Vamos luego, cuando se acaben. Hasta la semana que viene.